El siguiente ejercicio solo lo tienes que hacer dos o tres veces en toda tu vida. Bueno, está bien hacerlo dos o tres veces al año al menos. Y consiste en lo siguiente. Simplemente acuéstate, pon el cronómetro de tu celular para que suene en 10 minutos y simplemente quiero que sientas tu cuerpo sin moverte absolutamente nada. Puedes pensar, pero intenta más que pensar sentir tu cuerpo. Si tienes comezón, quiero que sientas la sensación física de la comezón, porque al final la comezón tú la puedes sentir en la rodilla, pero lo que tú interpretas como comezón es una señal eléctrica que tu rodilla manda a tu cerebro para generar una sensación que te produzca rascarte o que te produzca estar consciente de que algo te picó o que hay algo que requiere tu atención consciente. Aquí lo que quiero es que empieces a sentir esas señales internamente. Entonces simplemente este ejercicio va a ayudar a que expandas tu conciencia. Y consiste en eso, durante 10 minutos siente tu cuerpo sin moverte. Siente la necesidad de tu cuerpo de moverse, de rascarse, de acomodarse el pelo, de quitarse la gota de sudor. Pero en vez de quitarte la gota de sudor, siéntela resbalarse. Siente la sensación de tu ropa contra tu cuerpo. Siente la sensación del aire entrar por tus fosas nasales, rellenar tus pulmones, expandir tu interior y luego salir permitiendo que un suspiro salga sin mover el cuerpo. Y ese es el ejercicio completo. Siente tu cuerpo durante 10 minutos. Hazlo tres veces durante 3 días. Estaría bien que la primera vez lo hagas 6 días seguidos para que también veas cómo cada vez tienes más control sobre la comezón, sobre las necesidades, que al final no son más que reacciones involuntarias. Aquí la cosa es que empieces a tener mayor poder con tu cerebro racional sobre tus funciones involuntarias. El ejercicio de Wim Hof por sí solo es fantástico para esto, para controlar la necesidad de respirar, que es la necesidad o la reacción involuntaria más importante y principal del cuerpo. Si puedes controlar eso, puedes empezar a controlar todo. Pero ese es otro tema. Ser un superhumano ya a nivel biológico es tema para otro día. La cosa aquí es que empieces a contactar con tu cuerpo y a sentirlo y a sentir cómo tu cuerpo se comunica contigo. Porque esa sensación de comezón, esa sensación de frío o calor al poner tu mano bajo el agua, esa sensación de dolor al poner tu mano sobre fuego. Todo eso tú lo sientes en tu mano, tú sientes el dolor, pero el dolor en sí no es más que un conjunto de neuroquímicos que crea tu cuerpo y manda como señal a tu cerebro para que tú estés consciente de algo que te quiere comunicar. Y si tú aprendes a sentir eso y a decirle a tu cuerpo, ok, ya estoy consciente, de repente te das cuenta que en el momento que le dices a tu cuerpo, ya sé que el agua está fría y te metes a bañar con agua helada, dejas de sentir la sensación de frío que te hace temblar tanto. En el momento que tú le dices a tu cuerpo, ya sé que algo me picó y que tengo comezón porque requiere mi atención, gracias, la comezón empieza a desvanecerse y empiezas a tener mayor poder sobre tu cuerpo. Pero bueno, haz el ejercicio y nos vemos en el siguiente ejercicio.